Floricanto presenta. Familiaris Consorcio, exhortación apostólica de su Santidad Juan Pablo II sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Tercera parte, misión de la familia cristiana. 1. Formación de una comunidad de personas. Mujer y sociedad. Si se debe reconocer también a las mujeres como a los hombres el derecho a acceder a las diversas funciones públicas, la sociedad debe, sin embargo, estructurarse de manera tal que las esposas y madres no sean de hecho obligadas a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente a la propia familia. Se debe superar además la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo exterior que de la actividad familiar, pero esto exige que los hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer, con todo el respeto de su dignidad personal, y que la sociedad cree y desarrolle las condiciones adecuadas para el trabajo doméstico. La Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la medida de lo posible en su misma vida su igualdad de derechos y de dignidad, y esto es por el bien de todos, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia. Es evidente, sin embargo, que todo esto no significa para la mujer la renuncia a su feminidad ni la imitación del carácter masculino, sino la plenitud de la verdadera humanidad femenina tal como debe expresarse en su comportamiento, tanto en familia como fuera de ella, sin descuidar por otra parte en este campo la variedad de costumbres y culturas. Y el reto de hoy es ir a misa en familia y después convivir juntos con alegría.